Porque esta piedra es pesa. Gran sequía ando. Ojalá que alguien se pueda traer agua. Yo voy a tener miedo del agua hoy. ¿Cómo estará este hombre? Dios, cuánto, qué pensamiento andará. ¿Que a quién que andará pensando de que hace el agua al día? A ver, la verdad, pues soy buena gente porque no bajo el agua, ¿no? Es que cuando uno va a trabajar, sabe que el agua no la debe de dejar en la casa. Pues. Imagina estar cansado con mi hijo. Aunque gracias a Dios el sol no está tan fuerte. Y si no, a ver cómo estará el hombre. El agua siempre tiene que andar a uno, porque por eso padecen tantas enfermedades. No toman agua. Ahí se están desgastando, sudando y necesitan líquido también. Eso lo botaron. El hombre es chico. Ojalá esté trabajando, no va a andar solo por andar arreglando yo con agua aquí. Así ya sería el colmo de que yo esté preocupada por traerle agua. Yo pensé que, tome, aquí le traigo el agua porque se le había olvidado de la nada. Yo estaba pensando yo que... Ajá. Ya sabe, Darwin, que yo lo hacía chapeando potreros, otras cosas. Nunca pensé que ese trabajo tan feo tenía. Que este trabajo es bien pesado. El maestro, o sea... Yo no quiso que le chapeara, no quiso que le juntara un buen poco de piedra. Quizá para construir el señor este. Quiere construir un lugar, ya lo trae ya. Ah, bueno, es que para que... Para que, para que no lave el terreno. Pues como el lago, cuando llueve todo, dar al río, va toda la tierra. Entonces tiene buena idea este señor. Gracias, Darwin, muy amable. ¿Qué? ¿No? ¿Va que ya le había dado sed? Sí, yo cuando... Como la horquita se fue, ¿verdad? A hacer un mandado, digo que iba. Y ella iba a regresar, pero cuando voy viendo el agua. Y dije yo, dar no sé yo, el agua, luego la niña, que decía, ya voy a venir, decía yo, voy a llevar el agua a dar. Y yo ya he trabajado, Darwin, y sé que uno sin agua, pues nunca debe de andar, porque dígame, tanto que suda, también necesita líquido. Sí, eso. Más usted. Que este trabajo que... El trabajo es pesado. Lo único que le va a ayudar, Darwin, está levantando piedras, ¿no? Para que... Bueno. Que yo, ¿y eso? Bueno, más que todo. Porque hay dado trabajito. Exactamente, una parte sí que está buena. Hay otra felicidad. No, pero yo siento que el trabajo es lo primero, porque si no hay trabajo no hay comida. Sí, pero tiene que andar feliz. Por una parte sí me siento bastante feliz porque, bueno, tengo un buen trabajo ahorita. Sí, gracias a Dios hay dado buen trabajo. Porque debo estar solo en la casa porque no lo hace mucho, ¿no? Y era. También tengo otra cosa, ¿verdad? Que, o sea, ¿qué tiene? Quisiera decírselo. Si es que yo me siento feliz, que ya me trajo el lado. Ah, no, pues ya sabe, Darwin, que, sí, que yo siempre estaba... soy así de buena gente. Y también que quisiera decirle de caminar. ¿Cómo es que, Darwin? ¿Necesita almuerzo aquí en el puesto o va a trabajar todo el día? No,
Ah, bueno, yo es otra, que... es otra cosa aparte del almuerzo. Ah, pues sí. Más agua. Si le terminas, le traigo más agua si quiere. Ah, no, pero un fresquito. Ah, bueno, sí, un fresco, ¿verdad? No, pues para mí me gusta. Está bien, como si no lo traigo yo, pues pudiera mandar a los niños, ¿eh? Que conocen estos terrenos. No, pero no se entiende que los niños. No, por si yo no tengo lugar, pues por eso me acuerdo de que. Sí, yo sé. Uno yo hace no oficio en la casa, Olguita ahorita no está. Ya iba a regresar, porque dijo que un ratito iba a ser mandado. Sí, yo era de una amiga, dijo, por eso. Ah, calor, ¿verdad? Ya, como ya, a esta hora ya no deben dar con suéter. No, y como esta mañana sí está, ¿verdad? En la mañana sí, pero ahorita ya, calor. Mira que yo me había quedado sin camisa, pero bueno, cuando me fui a bañar, mira que frío. Sí, siente el agua frío. Mira lo hice. Bueno, yo me siento feliz que estoy aquí. ¿Verdad que sí? La verdad sí. Y bueno. No, pues sí, porque el cafecito ya, a toda hora. Claro que sí. Ya me hacía falta, ¿verdad? Probar esos ricos cafecitos que hacía, ¿verdad? Y bueno, las comidas que usted prepara, todo. Creo que lo que hizo ayer, o sea, Ah, sí, no, queda bien rico el pollo guisadito. Yeah, okay, ¿cómo? Porque bueno, para mí es un gusto darme para poderle hacer la comida a usted y a los niños. Sí, también ya hacía falta, o sea, que el amor que siempre usted le daba hacia los niños. Sí, claro. Porque acuérdate que ahorita la... No, es hermana, ¿verdad? Y el amor de un hermano no es como no, el de, no es igual, de la madre. Ajá, sí, hacía falta. Y, sí, sí, sí. Pero, ¿qué me sentí? Usted irse, la verdad, sí. Me alegro, Darwin, porque la verdad no quería hacerlo sentir incómodo, ¿verdad? No, aunque a veces pasan ciertas cosas ahí, circunstancias. No, es que eso nunca falta, Darwin. Está lodoso, ¿verdad? Por eso veo que anda en sucia las manos. Sí, la verdad, sí. Como... está feo. Como lo he hecho yo. Sí. La verdad es que a mí me hacía falta también darme un convivir con ustedes. Porque sí, como fíjense que la mera verdad, bien dicho lo que usted dijo, fíjense de que pues yo ya me fui con Carmelo porque me había enamorado de él, pero el ligerito se fue, me desencanté ligerito, ajá, porque con el hombre inútil que me fui, me llevó a dormir al suelo. Pasé como una semana durmiendo en puro suelo, en una tabla. Me llevó mujeres. Al final me salió echando de la casa. Y mi hija vino. Hombre, más inútil. Yo siento y que. Mira ahí su cama. Ahí mi camita quedó sola en mi cuarto y mi hamaca, pero bueno, ahora ya estoy de vuelta allí. La verdad es que sí, yo extrañaba mucho allí porque la tuve una vida amargada con Carmelo, pero amarga, que se diga. Sí, la verdad sí, ya me imagino. Por fin el nombre dice que Carmelo, dice que Carmelo, pero Carmelo no sirve para nada, sí. Solo para llevar mujeres para la casa, mantenerlas con hambre. Sí. Aquí en día yo las mantengo a todas para no hacer el combo con hambre. La verdad sí. Que ahora que ya estoy en la casa, pues yo me siento ya más bien. Sí, ahí siempre los frijolitos nunca van a faltar. Es que los frijolitos nunca faltan. Nunca van a faltar. Y fíjalo de mí que, bueno, ya dejando con eso, de otro lado. No, sí, es que... hay cosas, ¿verdad?, en la vida que siempre, eso siempre, hay cosas que sí. Siempre pasan en la vida, ¿verdad? Sí, pero, la verdad que sí, Darwin. Pero fíjate que las cosas que pasaron a veces, uno nunca las olvida, pues. Aquellos bellos recuerdos que pasaron con usted, sí. Todo eso, haciendo momentos, yo, o sea, fíjate que yo estando ahí con Olguita, la verdad, o sea, no es que soy puro, digamos. Entonces no ha sido feliz que se diga feliz usted con Olguita. La verdad no. Yo, ¿y eso? ¿Vale? Yo siempre he estado enamorado de usted. Siempre, la verdad. ¿De sí, mí? Sí. La ¿y verdad, entonces, Darwin, por qué se quedó con Olguita? Pues? Por puro despecho. Ay, por puro despecho, la verdad, no la he olvidado. ¿Quiere decir que no amaba usted a Olguita, pues?
La verdad. Usted era como un cariño que sentía solo por ella. Por eso. Ay, no, qué mal, Darwin, porque. Yo a usted lo amaba también, pero como llegó el picaflor de Carmelo que a destruir nuestro hogar, llegó y mire qué pasó. Pero, se burló de mí nomás en incansable. Lo de mí, yo siempre, siempre la sigo amando. La he olvidado. Pues yo, sí, nunca olvidé los buenos momentos que pasamos juntos. Éramos felices también, porque nosotros teníamos unas épocas que fueron felices y ya después vino toda la amargura. Hey, ¿cómo estamos, pues? Mira esta pinita, otra vez andan escondiendo detrás de los... Hoy tras las piedras. Es que yo lo dije, siempre Laura vigiando anda por todos lados. Es que te tienes que esconderse más, hombre, no se dan los libres. No, pues dejar de mi hija, ya voy a ni hablar, sin que lo había olvidado. Uno no tiene la culpa, vamos. Sí. A dejarle la pichinga, sí, yo pensé que desayuno lo había traído no, a la esposa. No, ¡René! Estamos hablando ahí. Sí, hablando. Sí, hablando. Ay, Darwin. Ah, con suegra. Quiere la suegra. No, cállese. Ay, lo quiero, la suegrita. Esta niña, otra vez esta niña, siempre. Ay, mire. Ay, qué barbaridad. Sí, por favor, hombre. No, miren. No, fíjense, fíjense, Mariela, que siempre se ha dado a conocer una cierta... No, y no es como en los libros, y uno pasa por casualidad, pues. Que saben que nosotros aquí estamos, como ella acaba de venir, yo le ando enseñando la naturaleza. Sí, ella se iba olvidado. Miren, pues, siempre ha tenido una... Toda la gente ha tenido una expectativa acerca de la suegra, pero aquí se ve que estos dos se quieren. Ay, se les nota. Se quiere. Se les nota. Mire, mire, la... mire cómo le brillan los ojos. Pero mira, suegra, que no esta niña, qué. Mira esta niña. Ese es el trabajo que tiene, porque sí. Laura, Laura. Ese es su trabajo. Deja de eso, tome la criatura de andar. Pescando, andábamos. Otra vez pescando. Solo pescando para esta niña, como que tengo Martín pescador y nunca ha pagado. No, una garza. No. ¿Montando el qué? Montando. Ah, ¿montando? ¿Y usted? Pues sí. ¿Y usted? ¿Trabajando? Y ella dejándole la comida. No, dejándole agua, mi padre está trabajando, le gusta piedra. No, me da güey. ¿Qué es un piano? ¿Por qué piensa? Pero no es mí, pero hoy sí la canción. ¿Por qué? Usted siempre ha sido mea, mea. ¿Y qué agua le he traído? Por eso, pero para que le traiga el desayuno después para regresar. No, yo no. ¿Y cómo la van a ver al baroncito? Sigue esta niña, a punto de darse otro beso de cocodrilo, ¿verdad? ¿Y eso? Para que vean lo que es una cansativa. Esta niña es una gran chismosa. A punto de darse otro chismoso. No es. ¿Cómo andan inventando eso? ¿Será que las confundieron? Son niños estos. No. Estos son niños. Recuerda que los niños... inventan un... ¿Y dicen la verdad los niños? No, a veces. No. A veces. Ellos no. Están inventando. Ellos están que eso inventando. Nunca se ha dado. Darwin, están inventando. Eso nunca se ha dado. Ellos están inventando. Están inventando eso. Yo eso les no recomiendo de que ustedes, Puchuca, hagan las paces. No, no, él está con Ya me excedí mucho. Sí, demasiado. No, René, es cierto que se nota, niños, pero no exageres. René, esos niños, o sea, puede ser una cosa que... Pero ya está bien, son niños. Pero y lo que lo vi haciendo yo con Juan la vez pasada... Eso es un accidente. Eso es un accidente. Pero no, eso accidente. Lo aceptamos que fue un accidente. Eso fue un accidente. No, es mentira. Un abrazo estábamos dando, a darnos un abrazo. Pero como acuerde que a los niños les encanta. Les encanta. Bueno, yo me voy mucho a la vez. No, hombre. Ahí le dejo el agua. El lago que estaban y los otros. Me voy. No piensen ustedes lo que no es, muchachos. Mira, Darwin.
Darwin. Darwin. El abrazo de feliz año nuevo, güey. Sí, eso le conviene, porque esa señora ya para fin de semana va a querer visto. ¿Y cómo que usted los ha visto? Bueno, y que no Darwin es la pareja de la otra. Bien, pero yo lo pide con Juan y este Miguel. Yo y Juan, va, no lo pide con Juan. Ajá. Yo iba con Juan y los vi que estaban. O sea, ellos dicen que fue un accidente, pero. ¿Qué pasó? Pasó, pa. O sea, ¿qué le está poniendo? Le está haciendo el mandado a la pobre. Sí, la pobre. Por pero de esto vamos a sacar problemas.